¿No has visto el video? Tenéis que ver mis videos para saber lo que hago. Es ¡Buenos que días! no Luego te que me veía veo tan lista, oscuro. tuve buen despertar. Hoy día no voy a lavar ni la cara. No, ya me lavé la cara y las alas y el poto. ¿Usted se lava las alas? Cuesta lavarse la ala. Cuesta lavarse la ala. Es complicado, uno siempre se moja. Yo por eso siempre estoy con ropa diferente. Me acuesto con una y me levanto con otra. Porque así somos nosotras. Ya. Vamos a meter la mugre porque hoy día vamos a hacer video de aseo. Porque mi día es libre y vamos a hacer hartas cosas más. No sé qué otras cosas más, pero en fin, le estoy mostrando la ropa al Marce que me compré y está atacado con los jeans porque me dice, oye, pero me los podéis mostrar, te los podéis poner, quiero ver los jeans, los jeans, los jeans. Está vuelto loco con los jeans, está vuelto loco con los jeans. Yo le dije, me veo re mal, amor, no te preocupes. Sinceramente. Ya. Mira. Espérate, te los voy a mostrar. ¡Estos tienen pizzas! Son Son las calzas así. que dijiste. Son muy parecidas a las calzas de Chen, pero estas son como de bambú. Me encantaron, por cierto, son muy extremadamente lasticadas. ¿Te O quedan sea, ni sueltas? se sienten. Te las poní y te sentís que ni... Me las voy a poner hoy día, de hecho. Calmado, que estoy con polera roja y me combinan. Ay, me las puse. Ay, qué lindas son, las amo. Ya, me voy a poner sostén. Y mira estas. Estas dicen Happy Halloween. Yo las había descartado, pero son tan bonitas porque tienen cuadrillé y Ah, tienen calaveras. calavera, que es todo lo que me gusta. Muy bonito. Y estas, que también son con zapallo Calavera. y calaverita. Qué Bonita, lindas, está ¿no? bonita. Sí, me encantaron. Porque así las voy mezclando con un liso para arriba, ¿cachai? Con algo de un solo color. No sé qué. Pero bueno, me encantó. Así que, bueno, pochis. Hoy día ando... Tengo que organizar mi casa, porque está la caca. Y hoy día no trabajé. Una clienta me está diciendo, ¿qué? Si hoy día vas, necesito que me veas esto, esto, esto. Le dije, los sábados no trabajo. Sí, le tuve que decir porque no lo había dicho, parece. Pero sepan todos que los sábados no trabajo ya, por si acaso, por si necesitan cosas urgentes. Los sábados no te lo puedo resolver porque necesito... No, porque los sábados es una locura la estación, la verdad es que es por eso. Si no, yo iría. Pero te juro que pierdo mucho tiempo en cada tienda, en cada lugar, caminando por la calle, porque no se puede caminar por la calle. Es brígido, o sea, miren. Ah, no, no sé si no sé si alcanzan a ver, pero... Se ve así de día. Hermoso, ¿no? Yo lo encuentro hermoso. Y en la tarde, en un rato, cuando le da como directo el sol, la cocina se pone toda naranja. Así como, ¡hermosa! Como que el naranja predomina. Como que este es el color más predominante. Ya, tengo un desastre en la cocina. Así que vamos a hacer un poquito de aseo. No, sabéis que no voy a hacer aseo. Voy a calentar esa comida que ayer compramos unas colaciones porque el Mati estaba enfermito. Entonces la Neis resolvió. ¡Ay, me las como! Contexto de esto. No, qué cositas más lindas, me las como. Pero me voy a echar un poquito de agua. Ah, no, eso no. La cosa es que en la mañana viste que la Dafne estaba acá para haciendo pijama party. Que al final, lo menos pijama party que vi en mi vida, simplemente se quedó a dormir porque no, no hicieron nada, po. ¿Cachai? Igual no les compré nada, po. Tenía pensado comprarles cositas ricas y todo. Dice, no. Mejor, le dije, yo dije, mejor llego a la casa y compro comida. Porque el Mati está medio enfermito, po. Está todavía como medio enfermito, ahora está con el Marce ahí, apapachado. No es mi Mati de siempre que se levanta a correr y a jugar, pero por lo menos no está con fiebre. Y nosotros estuvimos así, yo un día con fiebre y el otro día con dolor de cuerpo. Entonces yo creo que ahora está con el día con dolor de cuerpo. Anoche tomó diclofenaco, con eso le bajé la fiebre cuando le subía mucho, porque igual hay que dejarle un poquito la fiebre a los niños porque eso te mata a los bichos. Pero no tan alta para que no les dé... No se pongan turuleco. Y la cosa es que me faltan los sostenes. Ah, los dejé allá, pues. Ya, pues la cosa es que compramos comida china. La Naí, estábamos pensando qué podemos comprar. Yo le dije, bueno, podemos ir a comprar pan, no sé qué. Y el Mati estaba pegado a mí, pegado, pegado, pegado. Entonces la Naí dijo, ya, mamá, yo lo resuelvo. Yo le dije, ya, compremos comida china. Yo le dije, dejemos dos compras para mañana y chao. Así no cocino mañana. Ya, listo. Así que dejamos dos comidas chinas comprar. Eso lo vamos a calentar. Voy a hacer un arroz. Y lo vamos a comer con las dos comidas chinas. Bueno, la cosa, el contexto de eso es que a las niñas les pasé una de las colaciones, porque estas colaciones son, las venden aquí cerca de mi casa, son gigantes, de verdad que es mucha comida. A mí, que soy adulta, esperen que me voy a poner el sostén, calmado, ahí sí. A mí, que soy adulta, me dura para dos comidas, ¿cachai? Entonces, a los chiquititos yo les doy media cosita, pues entonces les dejé media para la amiguita y media para la Alme, y. Por lo visto les sobró. Y ayer del almuerzo les sobraron nuggets. Se ve que los guardaron. Entonces habían dos nuggets, ¿cacharon? Y la comidita de anoche. Entonces en la mañana
Yo me levanté y estaba eso puesto en el horno, po. Ellas habían levantado tempranito, estaban viendo tele ahí en el sillón, tapaditas con una mantita. Y en eso llegó el papá de la Dafne a buscarla. Ahí sí, po. Ahí sí puedo estar en las redes sociales. Llegó con una mantita a buscarla, ¿cachai? Entonces yo le digo a la Alme, ¡ay, la comidita! Y yo le digo, llévate la comida. No, dice, toman desayuno allá. ¡Ah, ya va, campo! Llegaron bien temprano a buscarla. Y le dijeron a la Alme si quería ir para allá porque iban a salir donde una tía y como que iban a ir a salir. La Alme me dice, mamá, ¿puedo ir? Yo le digo, sí, sin quedarse a dormir, por supuesto. Sí, me dice, ya, muy bien. Hay que poner los límites. Eso, pues, así que se fue la Alme recién, no, o sea, temprano. Y ahora vamos a calentar la comida que les quedó a ellas. Con el Marcio vamos a tomar eso de desayuno nosotros, que son las 2 de la tarde. Y el Mati todavía no quiere nada de comida. A los niños hay que respetar. Lo que sí me tomó un buen vaso de leche. Así que bien, le puse leche, una gotita de vainilla, una gotita de stevia, pero muy poquita, solo para que le dé como un leve sabor. Y se la tomó, se tomó todo el vaso de leche. Así que por lo menos tomó leche anoche, tomó leche hoy. ¿Viste que el cuerpo le está pidiendo líquidos? Sí, es muy sabio el cuerpo. Bueno, ya, entonces vamos a comer eso. Y de ahí hacemos aseo, ¿cierto? Porque si me pongo a hacer aseo ahora, me voy a ir en la bola, voy a empezar a transpirar, a dar calor, no sé qué, ya, no sé cuánto. Me voy a poner un polerón. Y, amor, y hermano, ¿qué es eso? ¿Qué? Pasteles ¿Qué pasteles? chiquititos. Están muy. Ah, no, están malos, que tienen un crema amarillo. Sí. ¿Cómo está ahí? Bien, quiere con pela. Así que lo voy a ver. ¿Helado? ¿Es mío? Está loco. Cuando llegué allá traté de comprarle otra cosa. Jalea, jalea. Ya, eso. Y yo estoy con mis calzas. Me encanta. Me encantan. Para la casa así solas y para salir me las pondría con algo debajo porque igual corre un viento helado afuera. Entonces con las otras calzas debajo mejor. Y no sé si se traslucen. Además mi hijo se trasluce. Parece que no, si son como de bambú, son re buena calidad. Me dijo la niña, la chica era, parece que de India, se dice India o la chica india o la chica hindú, la chica india, porque hindú es la religión, creo. Me dijo, miren, muy buena calidad, yo en realidad, uy, sí las vi, no se traslucen, súper buenas, 3x10 lucas, las encontré espectaculares. Y tiene puros diseños así, Randolph. Y están por talla, esta es XXL. No sé si tenga más de esta talla por si quieren encargar. Estás empezando a salir olor a comida. Así que voy a ir a buscar un polerón, calcetines, zapatos y vuelvo. Ya, me puse este polerón que usé para pintar un día y me arrepiento. Porque yo dije tengo dos. Claro, los dos me re sirven. Me sirven los dos. Ya, voy a, entre medio de esta mugre, voy a tratar de. Que ustedes no están viendo solo lo hermoso. Me encantan los colores. Se ve bacán. Me encanta. Ya, aquí. ¿Las puedo tirar para adelante? No, es decir, que estoy con un trípode, estoy con el trípode rosado. Por eso estaba más de lejito, ¿viste? Ya, ay, yo las pongo justo delante del que tengo que abrir la cuestión. ¿Verdad que lo puedo mostrar todo así de más de lejito? Super, es un poquito poco lo que calentea. Le he puesto maña, he comido todo de un hecho. Que la idea es, porque la niña está durmiendo, po, y el Marcillo nomás estamos despiertos. Entonces la idea es el Marcillo comer un poquito, después ordenar. Y después comer con ella. Como un aperitivo, ¿cachai? Estoy cachando que lo voy a tener que poner en bowl. Porque el Mati está muy regalón. Ahora anda comprando con el Marcio. Por lo menos que eso salió a comprar. Por su muerte. Ya. El Mati nunca se enferma. Es de las personas más sanas. Junto con la Alme. La verdad es que el Mati y la Alme. La embarró. Yo no sé si será. ¿Dónde tenemos los tenedores? Ah, aquí. Okay. Yo no sé si será tanta leche materna que tomaron, pero me tinca que sí. Porque los dos tomaron leche materna hasta los 2 años. Y no es casual que justo ellos dos sean los que. Ah, que han hecho puras papas. No es casual que justo ellos dos fueran los más sanos del mundo y la Nayi era re enfermiza y la Nayi tomó teta hasta los 8 meses. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, que tiene unas defensas muy fuertes. Porque el Mati se enferma, le da siempre, nunca le ha dado fiebre más de un día. ¿Cachai? Por lo que yo recuerde. Ya la mezcla con agua. Este palmarse.
Qué rico, yo no sé cómo lo hace el chino. Pues me encanta porque se mezcla todo y queda delicioso por lo que tiene en el horno, queda increíble. Tenemos dos fuentes más de esto. Que pensaba hacer un arrocito para acompañar, pero no sé. No tengo ningún arrocito. Ya. A ver si vamos a ir a comer y les cuento cosas, ¿sí? Yo creo que ordenamos esto. Yo voy a ver si hay Pepsi. Hola. ¿Cómo te está regaloncito? Ay, no, se me cayó un palo. Ya, pero le di los 5 segundos y cayó encima de. Cayó justo la parte que toca la boca quedó en el aire. Pero yo sé que mañana será más bonito. No hay Pepsi helada. Ya vamos a tomar natural nomás, porque no hace tanto frío, tanto calor. Ojo con Ya, eso. pues hoy día. Pueden entrar otros. O sea, hoy día. Sí, pero bueno. Me voy. Ya comí. Quedé llena con mi porción. Quedé. Con la guatita llena. No, a mí me dejó mucho que desear y me sorprendió un montón. Estaba viendo un poquito de Dale Más Argentina, que estoy re desconectada. Pero ganar y servir lo estoy viendo todo. Así que estoy al día. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, me voy a maquillar. Voy a hacer un vivo maquillándome. Así que lo tengo que abrir aquí. Porque este es el teléfono que estoy usando para los vivos. Así que. Bacán, porque siempre. Ah, lo tengo descargado. Pueden que sea el vivo de acá. Bueno, me voy a poner a cargar para poder usarlo prontamente. ¿Cierto? La cagué porque anoche dejé conectado este, ese, porque dije mañana voy a grabar vlog por hoy y voy a hacer aseo. Cuando hago aseo hago timelapse y ahí necesito harta pila, harta memoria, harto todo. Ya, pues, eso, voy a abrir vivo al tiro y vuelvo maquilladita para que estemos más bonitas el resto del video. ¿Cierto? Ya, nos vemos, fuchu. ¡Chum! Listo, ven, ahí mejoramos la carita. ¿Qué nos qué Marce? Tuve la estación ahí y me compré esta pulserita roja y esta con negra con pelotitas rojas. Al más se lo soltáis 2 minutos en la estación, te llega con una Igual, pulsera nueva acá. no Sí. existe. Pero se te ven bonitas las pulseras, muy ¿Sí? sexys, me ¿Sí? gustan. A mí Quiero también. las 2 manos con pulsera. Me gusta. Ya, pues. Ya, guachita, te amo. Adiós, No. me voy a bañar. Y no barriste. ¿Cómo que no ¿Barriste? vale? Sí, pues. Sí, barrí. Le tenías alergia al trapero. Sí. Porque Sí, me voy a ya. bañar Pero no después. importa porque al ¿Qué estar. saco? ¿Qué saco? Si está el Pero está material todo como está. barrido, está todo Sí, barrido. Ya, sí. entonces yo después paso el trapo nomás. Sí. No, sí. Fácil. ¿Tú sabes cómo rollo? Sí, porque esas manchas hay que sacarlas, pues Sí, no se pues. dejan ahí para siempre. Ya, no veo, chao. Lo que pasa es que el Marce se puso a lavar la loza cuando yo estaba en el vivo. Yo estoy aquí echada porque me estaba maquillando. Entonces ahora está terminando con una torta añeja. Se acuerdan las tortas en vaso el otro día. ¿Cuántos días llevan? Me la comí. ¿Tres? Y estaba No te refrigerada. quiero escuchar con dolor de guatita después, No me hombre. visualice. No, No me ya, no te visualice. visualizo. Unas Ya, pues me diarreas. falta la otra de esta. ¿No está por acá? Ayer se la puso la Ana porque la usó de pantufla. Porque dijo mi papá, ni pesca las botas, están terrible ricas, me las voy a poner para pa ir al baño. Y se la puso para Anoche mí. la eché de menos, que los que los tenía al lado. Sí, no, esas son ricas. Duele un poco el tobillo al principio, te hay que acostumbrarte. Porque cuando son tan altas y duras, te firman el tobillo, entonces la pierna topa, pero no te rompe, que es lo importante. Porque a mí se me rompe el cuerpo con una facilidad. Ya, eso. Entonces el Marce estaba lavando la loza. O sea, estaba como ordenando la cocina y le dije, no, pues déjame la cocina a mí, porque quiero lavar la loza con ustedes, pues para hacer contenido. No está. Pero pensaba que quizás les puedo hacer un antes y un después en el contenido de hoy. Y pintar la puerta. ¡Ana! Más ratito. ¿Entienden? Eso podríamos hacer en el contenido de hoy. Entonces pensaba hacer un vivo, otro vivo, lavando la loza. Así que les puse votación en el grupo de WhatsApp de Pochis. A ver qué dicen. ¿Qué opinan, mis poches? Y tuve que bajar el vivo porque me tiró copyright, pero no sé en qué momento. Algo debe haber sonado que detectó copyright, que yo no lo escuché con mi oreja, pero lo escuchó sí YouTube con el este. Así que lo bajé. Y ahora hay que esperar a cortar esa parte que me tiene copyright, me tiene que avisar dónde está. Y ahí corto esa parte o la silencio y ahí seguimos. Eso, po. Así que. Eso, voy a lavar la loza. Ah, y el Marce. Entonces, como el Marce estaba lavando la loza, le dije, no, pues yo quiero hacerlo en YouTube. Entonces le Me dije, falta la tú otra. podrías ir. Le preguntaste a la Ana y no sabe. No, pues En dice el que no living, hago la suya. en el walking, en el living. En Woki están solamente la tuya. Walking o living, tienen que estar. Ahí te las busco. Entonces le dije, haz la pieza mejor, po. ¿Cachai? Y él se puso a hacer la cama y le dije, no, la cama está hecha. Estamos con esta manta encima nomás tapándonos. Está todo lo demás hecho abajo. Entonces, haz el suelo, me interesa. Entonces así después trapeo nomás más rápido, ¿cachai? Mucho más rápido para organizar la casita. Y hoy día quiero dejar la casa bien organizada para tener un domingo tranquilo. Disfrutar la casa, ¿cachai? Eso. Voy a poner esto para hacer aseo. Estarán cómodo, ¿no?
Se me enchuecan un poquito. Todavía no lo encuentro, amor. Oh, me estaba ahí. Ya. Te tengo que pagar. ¿Estás haciendo un arroz? Oh, qué seca. Muy bien. Yo ahora voy a lavar la loza. Y necesito que me ayudes. Está en la cocina de mi abuela. ¿Qué? No sirve. Ah. Tengo que ahora me voy a bañar. Pero mi mamá se va a bañar. Ah. Mío, ¿qué zapato falta? Ah, te vaya a bañar, ya bañate rápido. Te voy a buscar el zapato entonces. Sí, porque si no, no puedo usar el agua. Ya, a ver, te apuesto que está acá, en este menjunje. Acá está, po. Fuera perro te come. Se nota que es este. Ah, no, no es. Este es el 8. A ver, 8. 8. 8. 8. Ya, una que no sea esa es. Calma. ¡Qué gracioso! Oh, Ana, mejor tú veías el Mati, po. Y yo ordeno. ¿Dónde está? Ana, ¿tú anoche te pusiste los dos zapatos de tu papá o no? No, no son los míos. Ah, ¿y los de él dónde estaban? ¿Te acuerdas? Sí, no se acuerda. Ah, no, pues que él no los ha usado nunca, po. O sea, se los puso la otra vez, sobre Álcelo. Pero... Ah, yo pensé que te lo habías puesto anoche, pero eso estábamos preguntándote. Ya, vuelvo con los zapatos encontrados. ¡Puchum! ¡Yeah! Apareció. Ahí está. Entonces, ahí tenemos los dos. ¡Tiquín, tiquín, tiquín! Ya, súper bien. Ahora voy a lavar la losa. Así que vamos. Vamos, vamos a dejarla en timelapse a ustedes mientras hago un vivo. En nuestra comunidad, sí, sí, ah, 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 sí, sí, ah, 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 sí, sí, ah, 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 sí, sí. Tuma paca, tuma paca, tum pan, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tum pan, tum. Tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tum pan, tum. Porque viendo mis videos llegarán muchos millones y habrán muchas canciones. Sí, 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 ah, ah, sí, 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 sí. Tuma paca, tuma paca, tum pan, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tum pan, tum. Si estás aquí ya sabes cómo me pongo. Te cuento una historia, te cocino mondongo, te hago un proyecto y te hago reír. Pero nunca, jamás, mi amor, te hago sufrir. Sí, sí. Ya estamos listos, Taylor, ve. Y en el chat, estoy ahí en vivo también. ¿Dónde están? Ahí. Estoy ahí en vivo y votaron que morada quieren esta mesa. Así que le vamos a poner ese papel morado a la mesa. Y vamos a pintar. Así que vamos a hacer eso, que entretenido. No alcanza. ¿Y por qué cuánto morado usé? No, sí, debe haber otro pedacito. Vamos a tener que poner la multicolor. Así que mesa multicolor. El universo está hablando y quiere mesa multicolor. Eso sí, no puede ser rosado ni celeste porque esos dos son más porosos. Entonces sería igual que el problema que tengo acá, que es muy poroso. ¿Cachai? Bueno, y ahí les cuento si se destiñe y todo lo demás cuando lo limpie. Ah, me falta poner eso en agua, calma. Yo creo que lo voy a hacer con varios colores, hija. Sigo en vivo. Ya. Me estoy llevando a ustedes del pasado. Para. Espérense que pasar la puerta. Espérense. Para sentarme en el sillón un ratito. ¡Listo! ¡Ay, qué emoción! Vamos a pintar. Voy a pintar aquí la puerta, no se puede pasar ya. Tienen que pasar por fuerita. ¿Ok? Ok. Ya. Nos faltan ganchitos. Voy a tener que poner ganchitos, yo creo que allá abajo. O acá. Voy a colgar el guante. ¡Ah, el maestro lo puso acá! El guante lo puso acá. ¡Oh, me encanta! Ya. Y vamos a pintar. Entonces, pensaba yo poner directamente la pintura ahí para no perder nada de pintura. Entonces, también otra cosa que pensaba es cubrir todo esto. Pero dejar el borde negro, ¿cierto? Dejamos el borde negro. Está feito, ya no importa, pues lo pintamos. No tengo pintura negra, adiós, se acaba el problema. Ya, entonces, vamos a echar, voy a empezar con naranja, ¿cierto? ¡Ah! ¡Qué emoción! Mira, esta pintura viene así, por si nunca la han visto.
Es súper básico, pero viene así tapadita. Y ya está lista para usar. Es bacán, pintura acrílica. Quedan las cosas mucho más bonitas con pintura acrílica. Es más bonita que la témpera, por ejemplo. Que nosotros en el colegio mucho nos enseñaron a usar témpera. Quiero grandes. Entonces tengo que calcular así. Yo creo que tres. ¿Cierto? Como ahí. Como tiene textura, va a ser más difícil que la que estoy la que pinté ya. Porque la de allá era plana. Entonces ya pongámosle. Yo creo que con esa cantidad estará bien. Ya, y está media. Media durita. Yo creo que voy a hacer la forma con el pincel chico. Con este. Y lo voy a hacer aquí encima. Aquí. Y después pensaba que se puede secar y lo con plumón. Hasta ahí. ¿No es cierto? Entonces, ojalá que me agarre la primera, sería bacán. No, no, agarrar la primera, voy a tener que hacerle dos pasadas. Claro, queda súper traslúcido. No sé si no es muy buena la pigmentación de esta pintura en especial, o será donde está en esta superficie que es más. Claro, no es lisa como la. No, porque la otra era como papel, como cartón, ¿cachai? Por eso chupó tan bien. Acérquense un poquito más. Ahí. No sé si tocar el borde, ya lo toqué, yo creo que sí, que lo toco. ¿Será que la tengo que pintar blanca primero? A ver, pongámosle un poco más de pintura. Y lo vamos a dejar así. Y vamos a esperar que se seque. Y vamos a ver cómo agarra la pintura cuando seca. Porque no agarra mucho porque esto está pintado con anticorrosivo. Esta puerta yo la pinté con anticorrosivo. Que me ha funcionado perfecto, pero que para pintar encima está medio complicated, ¿cachai? La otra opción que tengo es pegarle papel y pintar encima del papel, ¿no es cierto? Ya pintemos otra naranja. Pintemos otra naranja más abajo. Ya, poche, yo voy a seguir pintando acá y vamos a esperar a que se seque. Debería de esperar uno, pero me da ansiedad y quiero tres. Y con la Neis vamos a estar poniendo entre las dos papel en la mesa. Hello, baby. No. Se te puede multiplicar la cosa fea que tú me deseas. ¿Qué se siente subir una imagen tirándome polla que yo no la veo? Está que pesar. Pero es que yo pensé que. A mí me dijo que me iba a ir a las 7. Porque tenía que entrar a las 7. Espectacular. ¿Está normal? ¿A la normal? Lo bueno es que este por atrás tiene eso mismo que decir, tiene rayita, entonces hay que seguir la rayita. Sí, a todo menos la rayita. Ya voy a poner toda esta franja aquí. Eso va a ser mucho. ¿Ah? ¿Mucho naranja? ¿Cómo? ¿Mucho naranjas? No, ¿por qué? Esto se va a poner. Que grande, que sean grandes los pedazos. Mira, el amarillo, por ejemplo, era súper grande. Voy a poner toda esta franja. Sí, pues. Hola. 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 Hola.
Pero se ríen por algo. Como que entra en los poros del otro papel. Está viendo cool, mira. Atrás, aunque está mal pintado, se está viendo cool. Con los colores de esto y los colores de eso, está haciendo un match hermoso. No sé de qué me... Lola dice que si le pone la olla caliente encima se va a derir. Me parece una muy... Una muy, muy buena idea. ¿Tenemos solamente estos tres colores? Déjame ver si hay más. Se ensució. ¡Se ensució! ¿Ah? Hay amarillo para tirar la chuña. Ya, tu idea de eso fue... A ver... Poner uno así chiquitito largo. Cierto que cubre el bordecito, ¿no? Bueno, así mano acá nomás. ¿Con cuánta cartón la vida es tan bonita? Sí. Me acabo. Literal, ese mini cartón cortó mucho Madrid, cartón. Sí. Con mi amiga. ¿Ah, sí? Sí. No, compartimos el cortacartón. Un mini cortacartoncito salvando vidas. Salvando 8 personas. Salvando 8 personas. Para acá porque va a ser match con el fondo. Match. I love that. Se está pegando choco. Está chuequito. Te voy a estar haciendo esta acompañada. Se trasluce más que mi orto. No pega. Poner un scotch. Papel luz ahí. Mira, ahí lo voy a poner completo. Ok, completo. Completo. Y después para poner un cuadradito de otro color, ¿o no? ¿O lo pongo naranjo? Naranjo. El más lindo y más prendido. ¿Te cae mal el amarillo? ¿Sí? ¿Un amarillo feo en realidad? Es como un amarillo apagado. Sí. Está deprimido. Sí, todo el rato. Está deprimido. En serio. ¿Y la tela planchada? Sí. Le pone un secador de pelo. A ver, eso. Ya. Estamos. ¡Ah! Mi cachorro. Ay, qué. Me dio antojo de comer esa cuestión picante que nunca me gustó. ¿Qué? De los chinos. ¿Qué? ¿Qué cuestión picante? ¿Qué compramos juntas? No, o sea, sí. Que una vez compré, me diste 10 lucas y fui al supermercado chino, pues. Ah, sí. Y compré unas papitas largas. Como unas papas, ¿no? No, eran como una carne seca. Ah, sí, sí, sí. Y era malo pero rico. O sea, como que te gustaba, pero no, porque era picante. Y era demasiado picante. Vamos a llenar el hervidor porque ya me dio frío y siento que se acabó el día. ¿Y qué significa eso? ¡Water! Necesito unos dos. Que mi amor, ¿estás bien? Y el Mati, ¿qué estabas comiendo, Mati? Pollo. ¡Pollo! Mucho pollo comió, mucho, 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 mucho. Le dio todo el hambre junta, viste, que no había comido nada porque estaba con fiebrecita, se sentía mal. Bueno, hoy día no, ha estado con fiebre en todo el día, no ha tenido fiebre. Y... ¿Qué, mi amor? Y delante, quiero comer pollo. Así que bien, significa que ya está picho caluga. Está mucho mejor de su refrito. ¿Ven? Si le da un solo día, así es una locura. No sé por qué las defensas del Mati son tan buenas. Y las de la Alme también. Yo creo que es la leche materna. Y yo también, en realidad me enfermé un solo día. También estoy así fuerte, fuerte, fuerte. El Marce tuvo un refrito un poquito más largo, medio tedioso. La Ana también. Los dos son los que tuvieron más refrito más largo. Pero los otros, todo un solo día. Y fiebre, un día. Así que eso. Ya, y vamos a ver cómo quedó la puerta.
Y sabéis que me está pidiendo el cuerpo también un cafecito. Con algo dulce. Como que tengo que comer algo dulce. No tengo nada dulce. ¿Sí? No. No tengo nada dulce. Ya, poches. Ay, me encanta cómo se ve la cocina. Bueno, el papel está medio mal puesto. La Ana, ¿cómo que se...? Ana, ¿qué pasó con el secador? ¿Secador? ¿Ah? No, pero como que secó una parte nomás, miren, esa es la parte que le puso secador, esa es la parte que no le puso secador. El secador se funciona, es que es una paja, sí, hay que estar ahí. Un buen, miren. Miren. Y ahora le vamos a sacar las burbujas, ¿sí? A mí no me gusta con tarjeta porque si es que hay un mínimo cerrito, se rompe. O sea, no me gusta, pero lo estoy haciendo así porque creo que aquí no hay ningún mínimo cerrito. Eso. Y, a ver, por ejemplo, ella se ensució. A ver ahí. Se limpia bien. Funciona bien, bien, bien. A ver cuánto nos dura, pues ahí les cuento. A ver cómo anda. Ay, aquí me falta, qué paja. En realidad, flojera, ya. Y así quedó. Quedó transparente. No pintó nada, po. Voy a tener que pintarlo blanco. O hacerle varias capas, no lo sé. Veamos con otra capa, a ver cómo agarra encima de esa capa. No sé si será la pintura. O sea, yo sé que el fondo negro influye demasiado, digamos. Ah, pero también el pincel. El pincel hace tan duro como que se llevaba la pintura también, ¿cachai? Entonces tengo que comprar un pincel de los que son como pincel de maquillaje. Y no aclarara mucho más, no tengo que ponerle blanco. Que no quiero ponerle blanco, me da una paja. Prefiero ponerle dos capas de esto. Pero ¿cachai que este pincel como es suavecito? Entonces me tendría que comprar otro pincelito y seguimos con la puerta, ¿cachai? Si quedara así sería espectacular, po. ¿Cierto? Significa que ahí ya agarra. Me voy a decir, uso un platito. Está como cortado este, miren. Hasta ahora estaríamos usando las pinturas de liberarse mejor, ¿eh? Miren, ¿ven? ¿Cachai? ¿Que está cortado? Está cortadito. Algún proceso le pasó. Esta marca, me gustó más la marca Hiperasia, parece. Parece, porque como no había hecho en fondo negro, quizá. No sé, pues voy a saber uno. A lo mejor esto al revolverlo se arregla. Claro, ahí se arregla al rato. A ver, ¿y con el dedo? ¿Cómo queda con el dedo? Ah, con el dedo igual funciona, ¿eh? Ya, pues, entonces por hoy lo vamos a dejar así. A ver cómo se seca, cómo funciona. Está re bueno este paso 3 de la pintura. Y nos vemos entonces en un próximo video. Les muestro cómo quedó el resultado de esto. Y hacemos más. Y quizás compramos otra pintura o quizás no. Quizás con lo que ya tenemos funciona. Lo que sí necesitamos otro pincel. Voy a ver si es que en la casa tengo uno. Pero yo tenía uno que es de maquillaje. Creo que lo tengo ahí en el walk-in closet. Voy a buscarlo. ¿Ya? Eso, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que la sonrisa es contagiosa. Suscríbanse, denle like, compartan el video si es que pueden. Les amo. Bye. 1, 2, 3, sí. Dum 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 papa. Dum 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 papa. Dum 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 dum. Y para, amo los colores a mi alrededor. Te amo. Bye.
Ay.